Hola señores, muchas gracias por su atención y por permitirme presentar lo que es un proyecto de una estación de gas natural vehicular. Una estación bajo el esquema satelital que no está conectada a un gasoducto y es operada por una MRU, la cual es el alma principal de una estación satelital. MRU Luxi, 2000 metros cúbicos por hora de capacidad. Una estación totalmente compacta que integra todos los componentes necesarios en una estación de gas natural vehicular. Puede estar despachando hasta 8 vehículos al mismo tiempo, con un promedio de llenado de 2 minutos. En cuestión de microbuses, puede llenar hasta 8 microbuses de 150 metros cúbicos cada uno, y su tiempo de llenado oscila entre 5 y 8 minutos. La estación incluye medición, software y punto de venta, permitiendo entregar comprobante a los usuarios. Y es tan práctica su operación que con un botón de arranque y paro podemos tener el control. Y en lo que respecta al terreno y obra civil, permítanme presumirles que este tipo de proyectos requieren un mínimo espacio. Por ejemplo, estamos hablando de 20 por 30 metros en este caso, aproximadamente 600 metros cuadrados. Y el piso solamente está compactado y cubierto de terraplén para soportar las partes donde se requiere de mayor peso, como en este caso lo es el almacenamiento. Aquí estamos observando lo que es el contenedor Luxi tipo cascada, 20 pies, el cual se conecta al poste de descarga. De esta manera, el gas es cargado en una estación madre, viene y se descarga aquí en la estación satelital para hacer el abasto de lo que es el gas natural. Una característica de la MRU Luxi es que cumple con la normativa NOM 010 ACEA 2016, pudiendo ser instalada en piso o en un semirremolque. En ambos casos, la norma la considera como equipos integrados de compresión y despacho. Puede ser configurada con 2 o 4 dispensarios a elección del cliente, mismos que son 100% desmontables, pudiéndose bajar a una isla de concreto. La MRU contempla un sistema de compresión dual. Son 2 compresores con 1000 metros cúbicos cada uno, y en conjunto hacen un caudal de 2000 metros cúbicos. Puedes trabajar de manera independiente o de manera conjunta. Esto nos da la ventaja de que en el caso de alguna situación solamente podamos operar un solo compresor. Y así de práctico y eficiente es poder realizar un proyecto de una estación satelital con una estación MRU Luxi, reduciendo los tiempos de implementación, el espacio y sobre todo el monto de inversión.